Calacán, en directo. Mantente informado de los acontecimientos académicos, culturales, científicos, deportivos y de formación de los subsistemas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Calacán, en directo. Veracruz, me llena de orgullo. Excelente tarde a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran en este miércoles? Me da muchísimo gusto que estén conectados con nosotros. Mi nombre es Judith Acevedo y esto es Calacán en directo, un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. El día de hoy, como todos los programas, tenemos invitados especiales con temas muy interesantes para toda la comunidad educativa que me gustaría compartir con ustedes y que también recuerden que ustedes lo pueden compartir con más personas que a lo mejor ahorita no se pueden conectar, pero que estoy segura que les va a interesar los temas. Tenemos dos entrevistas, ahorita voy a presentar a mis invitados, pero bueno, también quiero recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer llegar a los invitados en estos interesantísimos temas, lo pueden hacer, es un programa totalmente en vivo, vamos a ir tratando de contestar todas las preguntas y en dado caso que no nos dé tiempo de contestarlas o se nos pase alguna, con muchísimo gusto también van a tener respuestas de manera escrita. Así que bueno, comenzamos. Me da muchísimo gusto presentar a la maestra Temis Tercero Velasco. Ella es coordinadora jurídica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Judith. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Y también un honor presentar al maestro Armando Valencia Álvarez. Él es perito informático. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Judith. Excelente tarde. Y todo muy bien. Y bueno, los temas son las malas y buenas prácticas en cuanto a delitos, y delitos también nos referimos a los digitales, que ahorita les vamos a platicar de qué se trata, o bueno, más bien el maestro Armando. Y también tenemos con la maestra Temis el tema de derecho digital y delitos digitales. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Bienvenido, maestro Armando Valencia, comenzamos con usted para que nos cuente sobre este interesante tema, pero antes que también nos cuente cuántos años de experiencia tiene como perito en informática y ante qué autoridades está registrado. Bueno, como experiencia tengo más de 5 años, aproximadamente como experiencia, y las autoridades han hecho una lista de registro de peritos, lo cual, bueno, a mi juicio es una violación de derechos humanos, porque finalmente al defendido o a la parte que representas no le das la oportunidad de que realmente en el proceso se pueda defender. Me ha tocado participar en varios desahogos, diversas pruebas, en donde las pruebas se van en limpio, sin ningún tipo de crítica, y no se hace este contraperitaje que elevaría mucho la calidad y la visión del ser juez de los errores que se están cometiendo actualmente en los juicios. Pues ahí está para que ustedes conozcan pues un poquito más de nuestro invitado del día de hoy, y ahora sí quiero que nos cuente cuáles considera que son los espacios virtuales, plataformas o aplicaciones en los que más se cometen delitos. Bueno, en los que más se cometen delitos son los delitos de phishing y robo de tarjetas bancarias, datos sensibles. También se cometen robo de datos en aplicaciones de juegos en línea, con técnicas de engaño hacia la persona que se encuentra del otro lado del ordenador para que entregue datos muy sensibles que solamente él sabe, creyendo que está interactuando con la página oficial. No, nunca verifican con quién están interactuando y se roban sus datos y pues les hacen un menoscabo patrimonial. Sí. Wow, la verdad es que estoy segura que, bueno, algunos de los conectados o seguramente conocen a alguien que haya caído en ese tipo de delitos que bueno, nos está comentando el maestro Armando, pero también los jóvenes, tenemos también conectados a muchos jóvenes el día de hoy, y sabemos que, bueno, pues tenemos también ya mucha interacción desde muy jóvenes, pues también con bancos o con medios digitales o algunos otros. Entonces, quiero que nos cuente de los delitos cometidos hacia jóvenes que usted haya, pues, sabido de su comisión. ¿Cuál es el que más se repite? Bueno, entre los jóvenes, desgraciadamente, luego entre pares,
y ya sea entre mismos alumnos, alumnos maestros, o sea, maestros alumnos, también se hace el famoso acoso o bullying en inglés. Sin embargo, dada su naturaleza, luego es muy difícil de comprobar, porque a las personas les da mucho miedo, mucho temor llevar esto ante la autoridad correspondiente. Sí, y desgraciadamente, y todo se extiende a todas las plataformas, no nada más bancos, se extiende a Microsoft, se extiende a Xbox, a todas las plataformas que tengan contacto con internet, no limitativo, sí. Perfecto, y entonces, ¿cuáles son las herramientas o consejos que usted le recomendaría a la comunidad para protegerse mientras están dentro de la red, o bueno, pues también en actividades digitales? Bueno, pues el consejo que yo les doy es, deben de ser muy cautos en lo que suben, en lo que tienen en sus celulares y lo que comparten en redes sociales, porque una vez arriba sí se puede llegar a bajar, pero como luego esta información viaja a otras fronteras, luego es muy difícil eliminarla porque se comparte transfrontera los datos. Y maestro, bueno, yo quiero que también comparta, como bien nos decía, pues muchos de los delitos que se cometen hoy en día, que a lo mejor no tenemos la protección de nuestros datos o no verificamos también si es la página oficial o nos están hablando de algún número oficial. ¿Cuáles son los consejos? O sea, sí me gustaría que le diera a toda la comunidad educativa algunos pequeños consejos como para protegernos tanto de nuestras redes personales, el número telefónico personal, etcétera. Bueno, los consejos que les doy es, para empezar, descarguen aplicaciones de sitios oficiales. Para aquellas personas que luego les gusta bajar juegos en línea que terceros modifican, pues no sabemos exactamente qué le metió a ese paquete, sino nada más hacer juego y algo más. Desgraciadamente, luego los jóvenes de ahora bajan juegos modificados por terceros y pues no les hacen ningún tipo de prueba, no les analizan de virus. Hay una página muy buena que se llama Virus Total, que son alrededor de 40 antivirus para analizar un archivo. Ese lo tendrían que ocupar para verificar si no hay algún tipo de troyano o algún tipo de virus que les pueda vulnerar su máquina. Y bueno, y también saber con quién están hablando. Por ejemplo, muchas veces ahora los ataques se han vuelto híbridos. ¿A qué me refiero con esto? Que no nada más ocupan la computadora, sino a veces también los contactan vía teléfono. Se gana su confianza al creer la persona que está hablando con alguien de la empresa o alguien humano, efectivamente está hablando con alguien humano. Sin embargo, es la primera etapa para labor de convencimiento, para después brincar a mandarle un tipo de link, y una vez ganada su confianza, la persona accede a ese link mediante mensaje de texto normal y pues pueden obtener sus datos de esa forma. Por eso ahora los ataques se han vuelto mucho más sofisticados y más difíciles de detectar. Y entonces toda esa evidencia pues se tendría que recabar, ¿no?, para llevarlo ante la justicia. Y muchas veces los jóvenes, el papá, la mamá, borra esa evidencia y luego nos dejan maniatados para accionar algún tipo de acción penal. Sí. Exactamente. O civil o administrativa, la que sea. Exactamente. Sí. ¿Algunos vectores de ataque nos podría mencionar? Como bien lo decía al principio, nos comentaba los delitos, pero ¿cuáles son los vectores de ataque? Bueno, pues los vectores de ataque es un multicanal. El vector de ataque puede ser de viva voz, puede ser vía correo, vía infección con archivos, vía Facebook también mandan archivos, links maliciosos que te llevan a una página para obtener datos. Ahora sí, depende de la plataforma o lo que estés ocupando, se puede atacar cualquier medio, cualquier dispositivo que tengas se puede atacar. Es decir, por ejemplo, si me mandan algún correo, ¿no?, que muy típico, ganaste algún premio, ¿no?, y bueno, pues mucha gente, obviamente, a quien no le gusta ganar. Sí, pero, claro, exacto. O sea, en este tipo de casos, pues hay situaciones, la mayoría, al menos yo creo, y si no, hágamelo saber usted, maestro Armando, que la mayoría de eso, bueno, pues son falsos, ¿no? Pero ¿cómo podemos...? Sí, sí. Identificar, o sea, ya nos dijo algunos consejos, Bueno, ahí para identificar el tipo de correos, bueno, simplemente se levanta un trazado del correo, si te piden que ingresan un link, ahí en una página de virus total, incluso se puede copiar el link y se puede analizar si te lleva algún tipo de troyano o te infecta la máquina, sí.
Y por ejemplo, si nosotros abrimos ese link que nos mandan ahí para, y nosotros a lo mejor queremos comprobar si es real o no es real, no, bueno, no se aconseja abrirlo sin medidas adecuadas, sin una caja de arena, porque cuando tú lo abres muy seguramente puedes infectar tu computadora o tu ambiente. Por eso se tiene que abrir con mucho cuidado. Si lo va a abrir, con mucho cuidado y con medidas de caja de arena, que solamente lo que se ejecuta en esa caja de arena se afecte. Una vez que la cierras, ya no te infecta tus archivos de tu computadora. Desgraciadamente, son técnicas ya avanzadas en computadora que la gente desconoce. Sí. Ok. Y en dado caso que nosotros, bueno, lleguemos a caer en alguno de estos delitos, ya sea vía WhatsApp, a través de la computadora, no sé, cualquier red social, ¿qué podemos hacer? Ya estando ya en el delito, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahora sí, recabar el número de mayor de evidencias, tratar de seguirle el juego si se tiene contacto con el estafador, tratar de sacarle la mayor información posible, tratar de recabar toda su conducta mediante preguntas, sacándole la información, y aparte contactar con abogados o peritos especializados que sepan de la materia, pero si no, tratar de no borrar la evidencia o conseguir la mayor interacción y grabar la interacción si es posible. Perfecto, pues mire, por aquí tenemos algunos comentarios, tenemos bastante gente conectada que pues todos nos están diciendo que temas muy interesantes. También saludos, bueno, para ustedes. Por acá dice, ¿qué hacer en caso de que me clonen el teléfono? O sea, no entendimos por ahí la pregunta, Carla, pero bueno, me imagino que muchas veces, por ejemplo, si tú sientes que se está metiendo tu celular, ¿cómo podemos comprobarlo? La mayoría de las veces, cuando se te mete tu celular, los celulares son bastante, es como un ordenador. Sin embargo, muchas veces instalamos, damos permisos a aplicaciones que no deben de tenerlos, y es ahí donde te meten control de terceros del teléfono celular. ¿Por qué? Porque muchas veces descargamos juegos, aplicaciones que crea la gente, y ahí estamos concediendo permisos para que ahora sí manipulen tu teléfono. No te lo están clonando, hay dos opciones. Sí, puede haber la clonación, pero es realmente muy rara. Es un software muy especializado, se llama Kraken, pero muy poca gente lo tiene, necesita muchos recursos para ejecutarse, y te clona la SIM, pero ese ya es muy raro que llegue a pasar. Sí lo hay, pero es muy raro que pase. Generalmente la gente instala cosas de terceros, el mismo hijo instala jueguitos y no sabe lo que está instalando, entonces le vulnera el teléfono a las mamás, papás, y se los vulnera y les da vectores de ataques muy limpios, ahora sí, a las personas que quieren entrar en su vida personal. Sí. Exactamente, acaba de tocar un tema muy interesante, maestro Armando, porque muchas veces, como manera de distracción o entretenimiento a los hijos, les damos el celular, y bueno, pues por supuesto que tenemos también información privada, información laboral, etcétera. Y son niños que descargan juegos o se meten en algunas páginas, etcétera. ¿Hay alguna manera de protegernos? No sé, sé que hay antivirus tal vez para las computadoras, pero en el caso del celular, ¿cómo podríamos proteger esto? Bueno, pues verificando dónde entra su hijo, de dónde descarga juegos, en la computadora, no sé si yo creo que ya a los celulares también se debe ver, yo no estoy en la situación, pero hay unas protecciones para evitar pornografía. Hay unos programas que cuando ven alguna palabra clave como pornografía, fotos, automáticamente te aseguran esa página para que no entres. Actualmente los antivirus también tienen, por ejemplo, detectores de páginas phishing, que le impide al usuario acceder a la página phishing, poniendo una barrera para que no entre, porque cada página tiene su certificado. Entonces al antivirus, al ver que no está bien el certificado, el mismo antivirus te bloquea. Sí, actualmente están esos tipos de filtros, sí. Perfecto, pues la verdad es que ya lo saben, toda la gente que está conectada por aquí está está haciendo buenos comentarios también, buenas técnicas de prevención de parte de Silver, muchísimas gracias. Saludos desde el Tebaet, de Tlalcontenco, también por acá de Tuxtla,
Dicen por acá en Acayucan, también por acá saludos. Están, bueno, muchísima gente que están conectados con nosotros. Dice, no la puedes ver porque está oculta y por eso descargan antivirus. Dice Cri, entonces, muchas veces no podemos, es cierto esto que dice nuestro participante conectado, es cierto, a veces puede haber algún virus y no lo podemos detectar. Es correcto, porque muchas veces, por ejemplo, una de las técnicas de ciberataque es, por ejemplo, empaqueto los virus con un clave que no me deja acceder. Yo hago un archivo, lo programo para que haga cierta acción, sustraer archivos. Yo lo encripto y lo paso como un archivo. Entonces el antivirus no lo detecta porque no puede acceder al código que está insertado ahí y ya ese archivo me llega limpio, el antivirus me dice que no está infectado y ya después yo con otros comandos hago que abra ese antivirus de manera, ese archivo de manera directa y ese archivo infectado ya con ese empieza a hacer tropelías en la máquina o en un celular, sí. Exactamente, por aquí Emanuel dice, buenas tardes, buen tema ya que ayuda a prevenir problemas digitales, ofrece información sobre delitos más comunes, las herramientas digitales, delitos más cometidos en la plataforma digitales, los problemas que pueden causar también. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por todos los buenos comentarios. En un momento le vamos a dar lectura, pero también, bueno, pues quiero que le dé un último consejo a toda la comunidad educativa sobre los delitos digitales. Bueno, pues los delitos son de diversa índole. Por ejemplo, también tenemos el robo de propiedad intelectual, robo de programación, robo de datos sensibles, robo de fotografías íntimas, ¿verdad? Muchos tipos de robos. O sea, yo como siempre he dicho, o sea, actualmente toda la legislación mexicana en alguno de sus apartados contempla la prueba digital. Al probar la prueba digital puedes moverte en cualquier tipo de sanción. Entonces no estamos, como peritos y como abogados, no estamos abordando esa parte sensible que nos vendría muy de la mano para poder encasillar muchas conductas que se están dando y actualmente por falta de formación integral de parte de peritos y abogados no se están llevando ante la justicia y ante los tribunales. Por ese miedo y parte por pena también de los mismos afectados o por falta de preparación por parte de las autoridades. Sí. Pues muchísimas gracias. Ahí está toda la información para ustedes. Recuerden compartir esta información. Muchísimas gracias, maestro Armando Valencia Álvarez, sí. Del Espíritu Informático. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy también tenemos a otra invitada que también nos va a hablar de un tema relacionado. Ya la presenté, pero quienes se acaban de conectar, también quédense con nosotros porque seguramente les va a interesar este tema. Y bueno, también les quiero hacer la invitación para que vean este pequeño video que tenemos de una universidad. Recordemos que está conectado a toda la comunidad educativa, tanto educación media superior y superior. Entonces, veamos este video, vamos a una pausa rapidísima y regresamos con nuestra segunda invitada. Esto es Calacán en directo. Bienvenidos al 35 modelo virtual de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. Del 24 al 26 de marzo 2021. El objetivo es promover los valores democráticos entre la juventud del hemisferio. Así como familiarizar a los estudiantes sobre las prioridades de la agenda interamericana y la labor de la OEA. Más derechos para más gente. Sede virtual, Universidad Hispanoamericana, Veracruz, México. ¡Inscríbete! ¡Te estamos esperando! Calacán, en directo. Estamos ya de regreso. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Bueno, pues ahí está la invitación. También les vamos a hacer la invitación por ahí con un momentito que tenemos una imagen por ahí de la DEN. Entonces, por ahí no sé si el staff lo pueda reproducir en este momento.
y antes de darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, para que ustedes puedan checar. Recuerden que, bueno, también tenemos otros programas, les voy a hacer el comentario también para que ustedes se conecten con nosotros. Y bueno, en un momentito me están comentando, bueno, en un momentito vamos entonces a ver esa publicidad. Ahora doy la bienvenida a la maestra Tenis Tercero Velasco, ella es coordinadora jurídica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tema muy interesante, derecho digital y delitos digitales, complementando lo que también dice el maestro Armando Valencia, que estuvo hace unos momentos con nosotros. Y bueno, quiero que nos platique, nosotros, como bien lo decía anteriormente, tenemos un programa que se llama Formando Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo. Y bueno, entonces quiero saber, como toda la comunidad educativa también, que lo pregunta, ¿por qué se decidió abordar en este programa de Formando Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo el tema de derecho digital y, por supuesto, los delitos digitales también? Bueno, sí, los derechos digitales pues están vigentes en muchos países como tal. Se les han denominado derechos de cuarta generación porque están derivados de la Declaración de Derechos Humanos, Sociales y Culturales. Son una extensión a las tecnologías. Pero, sin embargo, ¿qué ha pasado ahorita con la pandemia? Ahorita, bueno, estamos conectados, padres, hijos, alumnos, toda la familia. Estamos conectados más de 8 horas. Y, pues, eso nos deja en un estado de vulnerabilidad. Lo que es muy preocupante, pues, para la Secretaría de Educación, para la subsecretaría, claro, y, pues, actuar a favor de nuestros alumnos. Esta declaración de los derechos humanos tiene también relación con el modelo de Formando Ciudadanos del Mundo en el eje de derechos humanos. Perfecto. Maestra, ¿por qué cree que es necesario que los especialistas orienten a toda la comunidad educativa de cómo protegerse, pues por supuesto, en todo el uso de las redes y de las tecnologías digitales? Ok, en este entorno en que cada quien está conectado, cada miembro de la familia está conectado a las clases, está conectado en el trabajo, aunque hay una cercanía con la gente que tenemos lejos, hay un distanciamiento. O sea, realmente los papás no saben en dónde, como lo comentaba también el perito, ¿no? No sabe a qué redes se meten sus hijos, a qué gente está aceptando en sus redes sociales, no sabe qué operaciones está haciendo, entonces... Ese desconocimiento es el que deja en una tremenda vulneración a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque pues son los que desconocen también mucho más cómo se están formando estas conductas delictivas. Exactamente, creo que como bien también lo decía el maestro Armando y ahora la maestra Temi, jóvenes, por favor, tengan muchísimo cuidado. Sabemos que las redes sociales, bueno, pues ahora ya tenemos algunos aparatos electrónicos como el celular, la computadora, alguna tablet, etcétera, que a veces los utilizamos, sí, bien para uso personal, pero también tenemos información de mucho cuidado. Fíjense muy bien con quién comparten, bueno, pues su información, y por supuesto, como bien lo decía anteriormente, que verifiquen siempre y cuando tengan las precauciones que ya nos mencionaron. Es algo que sucede muchísimo. Yo creo que es algo ya muy común, ya estamos prevenidos, conocemos del tema. A veces también que vamos a luego abordar este tema sobre las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, también la maestra Temis, quiero que nos platique sobre en qué legislación de nuestro país se encuentran pues reguladas estas conductas tipificadas o consideradas como por la ley pues como delitos digitales. Así es. Bueno, el derecho es una disciplina de constante movimiento. Sin embargo, actualmente están previstas las conductas delictivas en el Código Penal Federal, en la Ley Federal de contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley de Seguridad Nacional, tutelando lo que es el patrimonio, privacidad, identidad, el respeto a la dignidad humana, a la autoría, por mencionar algunos, sobre los datos, los delitos principales.
ahí están, jóvenes, y bueno, también toda la comunidad educativa, también los docentes que están conectados, ojalá que puedan compartir esta información que realmente se me hace muy interesante. Por aquí tengo buenos comentarios, también saludos, dice, buena participación, maestra Temis, de parte de Kenia Chaparro. Por acá, saludos a la maestra Temis, de parte de Silver. Tiene razón, muchas veces envían link en Facebook, y bueno, pues ojalá que no los abran los jóvenes. Muchas gracias también. Por acá, bueno, los delitos más comunes, ya los acaba de mencionar la maestra Temis. Tenemos, bueno, muchísimos comentarios que ahorita también les voy a dar lectura, pero también quiero que la maestra Temis nos haga favor de comentar, pues, algún mensaje para compartir con toda la comunidad educativa sobre, pues, este tema que estamos abordando con ella el día de hoy. Sí, pues, a manera muy general, yo recomendaría a los padres, a los maestros, a que nos atrevamos a perder el miedo a las tecnologías, nos atrevamos a tener más conocimiento sobre las tecnologías, las redes, los recursos digitales que usan nuestros hijos, a saber en qué momento, en qué espacio, en qué entorno ellos pueden ser vulnerados. Perdámosle el miedo, o sea, ya llevamos del año 2000 para acá, llevamos en nuestra vida trabajando con las tecnologías. Ahorita con la pandemia estamos muy expuestos, entonces pues es hora de tomar la oportunidad que nos está dando la pandemia, ¿no? Hay que enfrentarla de la mejor manera, protegiéndonos. Exactamente. Y en el derecho digital y los delitos digitales, que es el tema que estamos abordando con la maestra Temis, si ya caímos en uno de ellos, bueno, el maestro Armando ya nos dio algunos pasos que podemos hacer como para evitarlo, como pues ya caímos, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros, en el derecho digital, ¿podemos hacer alguna denuncia? Sí, o sea, de acuerdo a la conducta que se cometa, sí, sí se puede hacer una denuncia, claro que sí. Perfecto, para que, bueno, pues, los jóvenes muchas veces, creo que lo sé, que muchas veces, pues, les pasa como algún delito, caen en algún delito digital con las redes sociales, como bien lo mencionaba, tal vez el bullying, etcétera, y por miedo no lo dicen, no lo externan. Entonces, bueno, pues a lo mejor ellos no saben a dónde acudir, qué hacer, o sea, por miedo se quedan como paralizados y no saben qué hacer. Me gustaría, bueno, pues que también nos comentara si hay algunas instituciones donde nosotros podamos acudir directamente también a la subsecretaría, cuéntenos. Ok, bueno, principalmente están las fiscalías, ¿no? La Fiscalía General de la República, está la Fiscalía General del Estado, también está la Policía Cibernética, también es un apoyo que tenemos como ciudadanos. A ellos hay que recurrir, pero pues es importante también, como lo comentaba el maestro Armando, ¿no? O sea, como pues es un tema, el tema de delito digital, es un tema, yo creo, desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? Pues sí, también sería oportuno y sería correcto contactar especialistas, además, al poner la denuncia. Exactamente, yo creo que hay que estar bien informados sobre los delitos, como bien ya lo mencionamos anteriormente. El día de hoy, precisamente, Calacán pues está hablando de estos temas de derecho digital, los delitos digitales, y bueno, también sobre las buenas y malas prácticas en este tipo de delitos, porque muchas veces creemos que no es algo malo, pero como ya lo mencionábamos anteriormente, infiltra la información, o nosotros mismos pues accedemos a algún link, entregamos directamente nuestra información personal, y entonces es de verdad de muchísimo cuidado, no solamente los jóvenes, sino también bueno, pues algún adulto que no sepa que tiene algún virus. Es importante, yo creo que también estar con un experto, estar revisando la computadora, que la cheque, que si todo está bien, algún antivirus, algún en el celular. Bueno, también mucho cuidado con los niños. Yo sé que muchas veces lo damos por entretenimiento, por distracción, pero sí, como bien dice la maestra Temis,
Yo creo que es muy importante estar verificando a qué link se meten sus hijos para que luego no los guíen a algunas páginas que, bueno, sabemos que sucede bastante, algunas páginas que puede afectar muchísimo. Entonces, maestra Temis, agradezco muchísimo su participación. ¿Dónde podemos encontrar más información o dónde la podemos contactar directamente? La información, pues hay ya muchos textos, muchos libros sobre derecho digital. Y hay bibliotecas digitales educativas, ahí podemos acceder de primera mano. Y pues bueno, pues nosotros nos encontramos en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, ahí con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. De verdad que creo que el día de hoy ha sido información muy interesante. También Sofía lo comenta, el tema de esta videoconferencia es muy interesante. Muchas gracias, Sofi. Por acá, dice por acá también, muchas gracias por esta información. Saludos desde Coatzacoalcos. Saludos, Silver. Muchísimas gracias. Gracias porque, bueno, también estás comentando por ahí muy buenas exposiciones del maestro Armando y de la maestra Temis. Muchas gracias. Pregunta, ¿se puede ir con la policía de ciberseguridad? Es una pregunta, maestra. Sí, se puede ir. Perfecto, entonces ahí está contestado. Muchísimas gracias también. Dice, saludos, estamos en Aulinco, excelente información, la vamos a compartir. Gracias por compartir su experiencia, Alberto Chávez. Muchísimas gracias también por estar aquí. Dice Guadalupe Jiménez, felicidades, maestra Temis. La información es muy importante, la tecnología que debemos usarla prudentemente porque es muy útil estar en contacto con otras personas. Gracias, Guadalupe Jiménez. Por acá también, la pregunta, es un comentario. Gracias por compartir esta información de parte de Nori González. Muchas veces nuestros jóvenes alumnos son presa fácil para caer en estas cuestiones. Buenas tardes, hasta Pajapa, Veracruz. Muchísimas gracias, Nori González. Exactamente, sí. A veces somos presa fácil, ¿no? Los jóvenes que también son estudiantes son esta presa fácil, eso creen. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias también por acá. Dice, saludos desde el Cerro Alto. Muchas gracias, Mariela González. También, bueno, tenemos muchísimos comentarios. De verdad, les agradezco muchísimo. Dice, muchas felicidades a los participantes por tan valiosa información de parte de Ari Sánchez. Y bueno, Iván Cam, que por supuesto también está conectado y hace buenos comentarios. Saludos a todos los que están conectados. ¿Y algún mensaje ya para finalizar, maestra Temis? Sí, claro. Mi mensaje final era que pues nos atrevamos, ¿no?, a conocer. Sin embargo, yo quiero pedirles a los padres que estén pendientes con las acciones que está haciendo la Secretaría de Educación y la Subsecretaría, porque la Dirección General de Telebachillerato ya está replicando esta información, esta capacitación, ya le está bajando a sus estructuras, ya está informando acerca de la identidad digital. Entonces, bueno, yo les quiero pedir que estén muy pendientes con la subsecretaría y pues las acciones que se están llevando a cabo para proteger a los jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias, maestra Temis Tercero Velasco. Ella es coordinadora jurídica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y por supuesto, también agradezco nuevamente al maestro Armando Valencia Álvarez, que es perito informático y nos habló sobre las buenas y malas prácticas en este tipo de delitos. Muchas gracias, maestro. Sí, claro. Ahora sí, jóvenes, bueno, también les quiero compartir información muy interesante para educación superior sobre una maestría. En este momento vamos a ver por ahí un bannercito, esta maestría en innovación en la educación básica, para que ustedes puedan compartir esta información dirigido a quienes cuenten con el grado de licenciatura en educación o áreas afines y se desempeñen frente a grupo, directivos, especialistas o asesoría técnica pedagógica en educación básica. Así que pueden compartir esta información, se les hace la invitación. También en el segundo bannercito vamos a ver el plan de estudios. También ahí están los cuatro aspectos que debemos de tomar en cuenta en esta maestría.
y también por ahí tenemos el plan de estudios en el primero, segundo, tercer y cuarto semestre para que ustedes también puedan ver fechas y costos para este 2021. La solicitud de admisión es hasta el 16 de abril. Ustedes van a poder entrar directamente, bueno, a la página de la Benemérita para que puedan, por supuesto, checar más información. El inicio de este curso propedéutico es el 24 de abril y, bueno, van como unos fines. Ahí está toda la información. También hasta abajo viene un número de celular que es 2281-131865. Repito, 2281-131865. En Facebook encuentran como Posgrado BEM y ahí viene también un correo para que ustedes puedan adquirir mucha más información. Agradezco muchísimo nuevamente. Nosotros, bueno, pues vamos a regresar al aire, vamos a tener una pequeña pausa y regresamos al aire el 12 de abril. Así que estemos bien pendientes. Recuerden que también tenemos otros programas como Formando Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo, pero todos vamos a estar de regreso el día 12 de abril. Para que estén pendientes, por supuesto, las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Media Superior Superior, que constantemente están publicando información sobre, bueno, interesante para toda la comunidad educativa, el tema del día de hoy también. Ahí vamos a tener este Facebook Live, va a estar colgado en nuestra también plataforma de YouTube. Nos encuentran como @semsisver. Y yo les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos en la próxima. Recuerden que este es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior Superior. Gracias a todo el staff de UPAP Radio que está ahora sí que detrás de cámaras. Por supuesto, al rector Ome Toshli. Y bueno, mi nombre es Ida Acevedo. Que sea un excelente miércoles. Esto fue Calacán en directo. Calacán en directo. Mantente informado de los acontecimientos académicos, culturales, científicos, deportivos y de formación de los subsistemas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Calacán, en directo. Veracruz, me llena de orgullo.